Bienvenidos a 321 telón, vuestro programa dedicado a las artes escénicas aquí en Déjate de Historias. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que ya es conocida de nuestro programa porque ya ha estado antes aquí y para mí siempre es un privilegio tenerla. Ella ha sido una de las fundadoras de la Academia de las Artes Escénicas, además de mucho más porque ella es una, una artista de las de verdad. Irina Kuberskaya, Muchas buenas gracias. noches. <laughs> y, Vienes acompañada de tu Quijote particular, sí. preséntanosle a, a Miguel. Sí, Miguel, pues, uh, Quijote particular, <laughs> peculiar, particular, es uh, una persona que desde el nacimiento del teatro, está en el teatro, entra en todos los montajes y por fin llegó a la cumbre de, de su destino creativo, hacer <laughs> el papel de Don Quijote. Así es, porque teatro tribueñe. Que, que empezó siendo una compañía, un, un proyecto, una eh, en defensa también de esa Ñ, por eso sí, fuera sí, tribu sí, Ñ. No tribu Ñ es defender la letra Ñ en aquel fatídico año cuando la querían quitar, quitar. Uh, del ordenador. Sí. Incluso García Márquez estaba de acuerdo que, 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 sí. que, que me, no es perdonable. Entonces. Y, y quise defender la ⁇ ñ como expresión específica de, 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 este, de, de, de esta nación, como cada pueblo tiene sus, sus particularidades. Entonces, defendiendo a la ⁇ ñ como alma española, defiendo toda alma del mundo. Con y sus colores. Irina, diferentes. que con ese apellido no podía ser otra cosa que rusa, sí. defiende el, el, el español y de qué manera, sí. no sólo a través del lenguaje, sino además a través de todo el arte, porque uh -huh. habéis montado Lorca, Ballinclad, sí. defendéis el español de una manera sí. maravillosa. Hemos aprendido mucho con ellos, son maestros, son nuestros maestros auténticos, estos grandes escritores y dramaturgos. Ahí aprendemos con cada uno. Y ahora con Cervantes ya volamos, vuelos vuelo de Clavileño. El vuelo de Clavileño. Ya estamos ahí. Porque además españolizas, así como, como hizo tu, tu maestro, que fuiste discípula directa de William Leighton, y, y él españolizó ese método que traía de Meissner y de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y, y fue, fue más que alumna, fue su amiga porque yo vine ya muy adiestrada de, sí. de Rusia por Tavstanogov, por Musil, por Katzmann, tenía mis mis grandes, grandes maestros en teatro. Y um, con Leighton, ya era persona mayor, con Leighton hemos, estableci eh, hemos establecido una relación, am amistad-creación. Porque con él solamente hemos hablado de arte, de arte y solamente de arte. Sí. Que, algo que, que también es una, una fortuna, sí, sí, el, sí. el haber tenido ese contacto directo. Sí, con, y como él era persona sorda, como tú, tú, tú sabes, entonces él no quería gastar tiempo para escuchar tonterías y banalidades del mundo, solo uh -huh. arte, solo, solo arte. arte. Entonces, así a mí aquí en España encontré en él este fuego que necesitaba para seguir pro, pro, prolongando mi destino eh, artístico en otra tierra. Y, y de la misma manera eh, tú españolizas, eh, de, de alguna manera. Y vamos a hablar del vuelo de Clavileño, pero veo las imágenes de Amiga, que es eh, otro sí, espectáculo sí. Que, que hacéis. Decía que Tribuñen nació... Como, como un proyecto en defensa y que eh, se estableció además un espacio, la sala, que fue unos años después, ¿no? El, sí, el, el... no, 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 nació todo, todo, todo al mismo tiempo. Pero nació, yo pensaba, ¿sabes? Tenía esta idea utópica que los actores que no convocados eh, en grandes teatros pueden hacer sus. Eh, seguir su aprendizaje en nuestro teatro para que después les contratan, para que haya compañías de los teatros, todo está ahora desestructurado, toda esta utopía, entonces todos los que hemos empezado hemos quedado ahí y nadie salió de ahí, bien, salimos o salen a hacer alguna que otra serie en la televisión. O alguna participación en otras compañías. Un elenco de Porque unos 35 gente, eh, sí, sí, actores. Una, están como preparados para actuar eh, un elenco de, de, de 35, sí, pero cada uno tiene su profesión, uh -huh. sobrevive con una profesión, pero haciendo esta profesión no han querido olvidar su alma artística, profundamente necesitada en desarrollo. Entonces, eh, to todos... Eh, estos actores están los que somos. Ahora Miguel nos contará sobre, sobre eso. Pero pero hablaba de amiga, que es. Eh, bueno, ahora son imágenes del vuelo de Clavileño, eh, que es eh, la función que, que estáis haciendo, eres eh, Quijote. Uh -huh. Y m, cuéntanos un poco eh, en, en qué fecha lo podemos ver, qué, en, qué días actuáis y, y demás. Eh, ahora mismo estamos programados todos los sábados a las 7 de la tarde. En la sala Tribueñe, uh -huh. que está en la calle Sancho Dávila 31. Eso, en Madrid. <laughs> en Madrid. Muy bien, además, <laughs> por redes sociales, no sé si en los rótulos eh, pondrán la web y demás, eh, uh -huh. que es tribuene.eso. Eh, punto, punto, eh, no sé, yo, yo no sé. Sí, eh, tribuene.eso.com, tribuene eh, sí, 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 sí. Tribuene, punto, porque sí, sí. como la ñ nos la han quitado en, sí. en internet, pues <risa> <risa> aunque la defendemos en el español y mucho. Y decía Irina que que tú eres un ejemplo de esa familia, de esa gran familia de, de uh -huh. tiguanes, de actores, y, y que en este, este es el primer espectáculo a lo mejor en el que tienes un personaje como como no, Quijote. No. En todos fue protagonista, sí. siempre moría en todos. Ah, siempre eso mueres, es, siempre, es el único siempre me matan. ¿Dónde sí. vives? Sí, sí, sí. 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 En el Bay Clan, en todo, en todo, en todos de sangre. Sí, tengo un currículum de muerte muy grande. <risa> <risa> Muy, y bueno, ¿cómo es tu, tu experiencia en esa gran familia? Porque es una manera de hacer teatro distinta al uso, en, en el sentido que decía Irina. Irina eh, sí. y Hugo os, os cuidan en, en, en sus proyectos, se hace eh, compañía en ese, en ese sentido, algo que, que los actores eh, que no pertenecen a esa tribu o a esa familia. A veces se encuentran un poco perdidos también en, eh, entre escuelas, entre sí. eh, búsqueda de, de producciones, que se acaba y muere la producción y hay que buscar otra compañía, otro eh, trabajo. Uh -huh. ¿Cómo es trabajar un poco con esa arropado o encabezado por, por una maestra como Irina? Pues, hombre, es una. Es, es que la, la manera de funcionar que tiene Irina, que tiene, que tiene Hugo también, y que tiene el, el teatro. En realidad es un, es un teatro muy familiar, ¿no? y estamos muy arropados, y somos un grupo de gente que nos queremos mucho, y entonces eso facilita mucho, porque el, pese a que todo el mundo com eh, compagina su vida laboral, eh, al final somos como una piña todos. Es, uh -huh. es, al final, eh, lo decía muchas veces, que no hay protagonistas. Aunque ahora yo haga de Don Quijote, que se supone que es el protagonista, no es el protagonista, el protagonista es la obra. Y somos todos un grupo de compañeros que remamos en el mismo, en el mismo sentido y, y esto es lo que define a Tribüñe. Nadie va a hacer su papel al teatro. Todos vamos a hacer una obra. Entonces se diluyen, no hay protagonistas ni hay... Y esa es la gran lección que no se aprende siempre en, en esta profesión que se trabaja tanto a veces el ego y, y esa, esa, digamos... Eh, el, el servir al proyecto, eh, sí, el ser un, idea, un sí. operario más o una, eh, una herramienta más de, sí. de, de, de un grupo que Ser que útil para una idea que vale la pena, porque siempre la idea es dimensión de ser humana todavía no alcanzada en, te, en esta fe. Eh, como tienen todos grandes dramaturgos y poetas, en la dimensión del ser humano, y no se, no se esconden de esta dimensión, la quieren potenciar en sus mejores facetas, entonces esta dimensión es el deber nuestro, esta es la idea. Y en este vuelo de Clavileño, eh, os, eh, además te centras en, en ese Cervantes que quiere aportar a, a un mundo de tanto duque, marqués, de tanta postureo, para traducirlo un poco a nuestra época actual, uh -huh. lo caballeresco, al que se le trata como un loco por tratar de introducir eh, eso que se, que, que se ha perdido con el ritmo de la sociedad y que, y que nos traemos a esta, a esta época con, con esos personajes, Quijote y Sancho, personajes universales, uh -huh. que a partir de, del capítulo del, del Clavileño, de esa broma que le tratan sí. de gastar, eh, sí, se ve sí. eh, el valor de. Y que se acaban acomplejados frente aplastados por fantasías sobre la humanidad que tiene Don Quijote. Sí. Y esa, esa importancia también de, de, de aportar algo de esa fantasía, de esos. Eh... Es que es ser humano, si no es creador, si no es artista, no es ser humano. Por esto este ataque ahora al, al artisteo solamente se produce por, porque la vulgaridad sobra tanto que aplasta. Pero solamente artistas han promovido el mundo. Y el futuro del ser humano es artístico, es poliédrico, es multifacético. Entonces el ser humano nace, como dice la oscura raíz del grito, dice Lorca, hay que, de, hay que des, descubrir como siempre para qué. ¿Qué, ¿A qué idea vas a, vas a servir? Y la única idea es dimensión de ser humano. Y todo el que dice que has nacido ser de un bando o de otro bando, o ser oveja de un lado de la montaña o de otro lado de la montaña, existe montaña, que es lo más importante que hacemos en esta montaña. Peleándonos vamos? los de un lado y los claro, del otro lado claro. de la montaña. Como, como, estamos pastando aquí, vamos a subir arriba a ver el sol. Entonces, claro, la sol de la capacidad de ser humano. Entonces, dices que somos. Es que ahora niños nacen. Miguel tiene dos, yo tengo seis nietos. Son extraordinarios, todos son mejores que nosotros, todos desde nacer somos, son diferentes, pero están metidos en el mismo corset de un modelo imposible de, de elemental y materialista y de garantizar tu puesto de trabajo por encima de todo, trabajo es espiritual siempre, de alma, de abrir tu, tu, tus horizontes interiores, para esto naces, este es misterio de nacimiento. Y claro, cuando te, te adiestran tan pronto y tan, con tanta idiotez reinante, pues es una tragedia en este momento de la humanidad. Uh -huh. entonces, mi vida en el arte que decía claro claro no no arte para no, no hay mayor <laughs> placer en la vida que verte crecer y saber que hoy eres más inteligente que ayer y más sensible sobre todo más sensible más persona más humano entonces no hay mayor placer ni, ni casas ni, ni coches ni dineros ni nada, que... nada es comparable con saber que estás creciendo siendo mayor también entonces, pues bien, esta idea no, no dicen a los niños, dicen no has perdido nada al ser pobre, tú tienes todo para ser rico, rico al desarrollar la sensibilidad. Entonces, no sé, todo esto... Así es. es hablar con Irina es siempre una, una gran lección Hables de, y al final hablamos de sensibilidad, hablamos de arte, hablamos de teatro. Eh, más allá de lo que es una técnica, sino que habla, encontramos una razón de ser, una, sí. que, es, que es mucho más importante a veces que, que, que todo lo demás. Sí. Hablamos también de otro espectáculo que, que hiciste ya, estrenaste Amiga, eh, que, que habla también de, de la sensibilidad y también de no etiquetar, de, de cómo dos almas pueden de repente encontrarse y, y, y surgir, más allá de la sexualidad, surgir la, la conexión, la magia, la fantasía, y, y, y que dos, los dos, dos cuerpos sí pueden unirse, pero dos almas. Eh... También, a veces. A veces. <risa> <risa> no, es sobre todo eh, también eh, decir que encuentro sexual no, no es una cosa eh, sin trascendencia, es eh, trascendente, es importante, es mágico, es divino. Entonces dar a sexualidad también es que todo está secuestrado y pornografiado tanto mentalmente como eróticamente en nuestra vida y na nadie tiene ningún derecho a dar clases sexuales a unos niños ni decir cómo se hace esto cada uno desde su subjetividad va a descubrir lo que le produce placer e ir a cúspide, pero también sería muy bueno ir a cúspide de placer acompañado por un alma desarrollada. Es lo que vemos en este espectáculo. Una amiga que sí. eh, tomas una historia real. Real de Marina Tsvetaeva que es genio poético. Eh, en Rusia y en, en el universo también. Es muy difícil traducir poesía, se pierde toda energía, claro. sí, sí, tan, tanto a cualquier poeta. Debe ser un genio para, para, para traducir. Eh, no, por ejemplo, estos genios en Rusia han existido. Pasternak ha traducido a Shakespeare. Impresionante, Ladzinsky ha, ha traducido a Lope de Vega, que después de Ladzinsky me parecía menos Lope de Vega. Andale, hay veces que la traducción <laughs> se puede superar. Se explayó tanto Ladzinsky <laughs> en este in, invento ruso sobre temperamento español, sobre este diálogo, este conquistador. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí pues, te mueres mucho más que con Lope de Vega, sí. lo siento. Y cuando hablaba de españolizar, que, que hablábamos de Leighton, y hablaba también, me refería a amiga, porque eh, utilizas eh, los abanicos, utilizas también eh, algo eh, tan español sí. en el decorado, con esas sillas sí, que sí, tienen sí, forma sí, de sí. peineta. Claro, y vienen son párrafos del libro de Zivitaeva, Cartas a la Amazona. Entonces ahí está todo párrafos y párrafos dedicados a la, a la belleza española, que en ella está todo marcado, todo el destino. Entonces es, viene del libro. Esto no, no es, pero claro, yo de, viviendo en España ya puedo aportar claro, mi sensibilidad española <laughs> también a, así a, es. a esta historia. Porque así. incluso en el, el vestuario, ese blanco roto, esa, sí. esa, que, le, que le da un poco. Eh, Decadencia, cierta decadencia, fragilidad femenina. Eso es. Unas mujeres frágiles, pero tremendamente fuertes para querer uh, aglomerar alrededor de su pasión a todos los familiares y con uh, sensación que todos les deben entender y los han entendido y han tenido respeto con ellos, lo que se dice núcleo familiar. No ha tenido respeto a la sociedad. Pero los familiares han entendido que grandes poetas necesitan grandes experiencias. Y esta, estas dos mujeres, principios del siglo XX, en 1914, ambas escritoras. Sí. una de ellas periodistas, eh, Sofía, sí, 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 sí. Y, y, y ese encuentro que de repente surge la, la chispa y, y, sí, pasión. Y, y aparece esa pasión sí, y esa pasión. complicidad. Y además ambas casadas, Marina Zvitaeva con una niña, pero ha visto a ella y enseguida ha escrito, ámame, ámame ya, soy, soy, um, soy una nube que necesita la tormenta. Entonces fueron apasionadamente a esta historia y después en la obra dice Marina Tsvitaeva, Sofía, no me has enseñado nada, yo vine a este mundo cargada de fiebres antiguas, amazonas, valquirias, mm -hmm. romanas, griegas. Estaba... <laughs> Quiero decir que la, 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 la sexualidad no, no debiera tener ninguna limitación. Si tú amas, si te apetece, eh, vamos, lo más importante, como también en la obra dicen, mi profesora tan liceo decía, lo más importante es amar, lo que sea y como sea, pero amar, Amo. amar. Entonces, claro, esto es, amar no, no es, uh, uh, no voy a decir palabra vulgar, a ver qué digo, no es una, hay que aprender a amar, sabemos amar, sabemos pensar. Somos seres humanos todavía, somos humanos, somos bestias, somos criminales. ¿Quién somos? ¿Cómo definir tú personalmente tu vector? Cada uno es responsable de su subjetividad y su vector de desarrollo. Entonces, claro, debemos cambiar todos los criterios y elevarlos mucho más allá, donde hay amor, encuentro erótico, auténtico, donde hay este, este respeto de cuerpos y carga. Eh, carga en vez de descarga. El encuentro amoroso debe ser carga. Y nosotros ahora en esta sociedad todos se encuentran para descargar. Entonces la diferencia bueno. es brutal de concepto. Te encuentras con mujer, con un hombre, entre mujeres, entre hombres, para cargar no para descargar sino no que sea una carga que sea sí. una para ah, ser ah, que te has cargado te has enchufado claro. en algo que produce encuentro electromagnético porque somos fenómenos electromagnéticos también si alguien no se entera enterado, pues momento <laughs> y que uno cada vez termine más enriquecido de cada desde luego, de cada experiencia desde luego. No, no, que de aporte que amamos. le carne nuestra pobre vida de artistas porque te, cada vez te sofoca gigante más y más para que no puedes ni pronunciarte, pero lo decimos que somos felices, felices por ver cómo nos hemos desarrollado en estos años, de 16 años de existencia de teatro, nos hemos desarrollado como personas. Y esto quiere decir que está en el aire, el aire no tiene fronteras, ni, ni y gracias a Dios se quede en el mundo nuestro desarrollo, nuestra respiración de artista. ¿Y cuándo podemos eh, ver eh, el espectáculo de, de Amiga? ¿Cuándo está en Tribueña? Está los, los viernes a las 8 de la tarde. Interpretada por dos magníficas artistas, el texto es extraordinario y experiencia er erótico-intelectual también es extraordinaria en este espectáculo. Es erotismo e intelectualidad unido no basta de pornografía, ¿sabes? De aquí nada y ahí tampoco. <laughs> Entonces, es compartir nada con nada o todo con todo. Pues fue gracias a numerosos eh, documentos que existen las cartas de Sofía a su marido eh, las cartas eh, de unos otros tal y he hecho un gran trabajo de investigación pero a lo largo de la vida y a lo largo de la vida he intuido la historia de Sofía porque entonces estaba prohibido hablar de esto uh -huh. o parecía que esto disminuye la autoridad de Marina Tsvetaeva este encuentro. Entonces, intuitivamente me di cuenta. Entonces, claro, en un momento cuando lo escribí, tenía tantos datos en mi cabeza que lo escribí en una noche, es verdad. Digo Todo adelante. Bien. Sí, sí, porque cuando planteé esto, estaban unos amigos en casa y, y Hugo dice: Irina, ponme datos, yo te, yo te lo escribo, porque les leí dos páginas. De, dice: ponme, yo te lo escribo, porque Hugo es un genio. Eh, después me dice mi marido, Ponme todo porque esto lo que ayer has leído era muy interesante. Yo te lo, yo te lo escribo. Entonces yo digo, tantos hombres han escrito sobre las mujeres, todos no, los grandes. Que no. Eso lo escribo yo. Entonces, dice, y esto lo escribo, escribo yo. yo. Así, y es. así me con esto. Y, 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 y además, esa sensibilidad femenina sí. también se ve en algo que, que un espectáculo que tenía que ser para mujeres. Miguel, en, eh, aquí hace algo de luces, tengo entendido, o he visto sí, en el sí, dossier. Siempre, siempre. Miguel sí. es, eh, mm. se, es también dueño técnico del ¿Técnico? teatro, totalmente. Es, es eso de luces, la tribu y la familia. Que, de todo. Uh -huh. Es que hacemos todo. Yo también claro. llevo sonido. A veces él siempre se. Uh -huh. se queja mucho de mí eh, como llevo sonido, porque dice, claro, Irina dirige llevando <laughs> sonido cuando me falta algo. ¡Oh! <laughs> Entonces, pero bien, de momento... Es que yo prefiero llevar algo, hacer algo práctico, que estar sentada como directora y decir esto bien, esto mal, esto sale. Yo es, quiero estar dentro eh, estar de, el... de, de, de éxito o, o no tanto no, de, de lo que. Pero, pero participar, participar de, de una manera activa, no. No, activa. no, no tampoco con, ni controladora, ni, no, ni, sino no, no, participando sí, 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 de una manera activa. Sí, y, sí, sí. y eso se ve. Sí. Bueno, Miguel, eh, de ese Quijote. Que, que además por las imágenes que hemos visto y, y fotografías y demás eh, eh, encarnas también, eh, parafraseando uh -huh. un poco a Stanislavski, en la encarnación del actor, eh, y, uh -huh. y se ve esa, esa irradiación también que Mijail Shekhov hablaba, sí. en, en la mirada, en los ojos, hay una foto en el dossier que es eh, impresionante, no, no, totalmente, que, que, totalmente. que está irradiando de una uh -huh. manera absoluta eh, ese proceso del Quijote en ti, ¿cómo, cómo se lleva? Eh, esa esa locura y esa fantasía te la llevas pues a casa pues se lleva muy bien <laughs> se lleva muy bien porque es un el, el texto es tan profundo y dice cosas tan maravillosas que solo te puede aportar cosas positivas hacerlo entonces cada vez que vas y te subes al escenario pues es un privilegio la verdad poder sí. encarnar a un personaje que va diciendo verdades y no va diciendo vulgaridades <laughs> como decía es. Irina hace un momento sí que tienes esa oportunidad, aunque sea durante una hora y media de tu día, de decir cosas que merecen la pena. Además, no, la agilidad física de Miguel no solamente está en poner foco, su, subirse subiendo a como sea. un mono por la escalera y bajando y salta, saltando, la utilizo también para Don Quijote, para porque cuando se enfrenta con vientos, tormentas del cielo, hace cosas inverosímiles sobre una plataforma casi no existente. Porque es plásticamente muy muy rico. Pues todo. no nos lo vamos a perder. Me dicen que ya es momento de acabar. Se nos pasa volando, como siempre, Irina. Sí, sí, hoy nos pasa volando. Miguel, sí. es, es un placer. Espero teneros por aquí pronto de nuevo. Seguir seguir sí. hablando de tribüeñes, seguir hablando de teatro, seguir hablando de arte, de humanidad, de sensibilidad. Y, y, a, y con vosotros, compartiéndolo con todos vosotros aquí, sábados y domingos a las 11 de la noche, en 3, 2, 1, telón.